ingeniero, ¿alguna vez usted ha llegado a una actividad, a una fiesta de paracaídas sin invitación? Los tiempos míos sí, en los años 70. Cuénteme cómo usted lo hizo. Nada, nos metíamos sin invitación, el grupo de tigres, para allá para adentro. ¿Se colaban entre la música? Nos colábamos y quedábamos ahí bailando y fiestando en los años 70. Loco, ¿qué pasa? Usted no me ve quién yo soy, usted no me ve mi flow, mi pinta. Sí, claro, loco. Oh, usted sabe que uno lo que hace siempre busca quién es que de la fiesta, de quién es, y la vaina, y uno se pone a hablar con la gente en el coro sin conocer a nadie, y se mete. Sí. Cuéntame cómo ha sido, ¿cómo le hiciste? Bueno, realmente yo fui con una prima que yo fui. A mí nadie me invitó. ¿Colaste? Y me colé. Y ella me dijo, vamos allí, ven. Y yo fui. No, invitado no me gusta a mí. El hermano mío se ha ido. El hermano mío ha ido de presentado, que se metió a la fiesta sin invitarlo. Y bebe más y come más mi coño que otro mundo. Como que la fiesta era de él. Es un mamonazo ese. Oh, pero pila de veces yo he ido pila de veces. Me he tirado personal, no, que he pasado por esa fiesta, sí, y he visto que lo que digo, coño, pues se ve como que está encendido para allá. Y me he tirado personal. Y me he cuelado y me han dado de todo. Toda la vaina me ha salido. Hasta chica bailando y toda la vaina heavy. Sí, pues han caído ocasiones. No, a veces uno va a un bar y uno no sabe que hay una fiesta. Y ahí mismo se cuela, le dan su fundita a uno. Bueno, llegué a una fiesta, estaban todos ahí, unos panas, güey, qué es lo que, nos saludamos entre todos. Y ya me metí ahí y me colé en la fiesta. ¿Alguna vez usted ha llegado a una actividad, a alguna fiesta, así que lo inviten, o sea, de paracaídas? En la juventud no siempre hace eso. Tienen un grupito para eso de 5 o 6, nos orientamos donde había una actividad y íbamos cayendo al paso ahí, orejeando y viendo el tipo de actividad y uno se iba acercando. Muchacho, el lambón más grande soy yo. Yo voy sin avisarme, llego saludando, ¿cómo estás tú, muchacho? ¿Cómo te sientes? Y me hago creer, ¿eh?, como que prácticamente me conocen. ¿Cómo estás tú, fulano? Dame razón de fulana. ¿Y cómo estás tú, muchacho? Entro como el lambón. Una vez tuve una experiencia de que una amiga mía cumplió años y no quería que yo fuera. Y le dije, bueno, vamos a hacerlo entonces por la mano. ¡Fua! Puse mi pinta, me fui y dije, aquí estoy yo. Cuidado el que se empante y abrí. Dame mi romo. Normal, tranquilo. Bajo perfil. Después te sirvió más. Ya mucho más. La mayoría de las veces. No, yo me tiro y entro por allá y la primera muchacha que me guste, a bailar se ha dicho. Ya por ahí me suelto y conozco gente y cuando me voy, el más bacano de ahí. Y no fui invitado. Claro que sí. Fácilmente. Yo fui 2 días antes, escondí un saquito, un traje, un matorral que había. El día de la fiesta fui, me metí, cuando llegué todo sucio, hice así, me cambié mi saquito, pero me lo puse y me fui para mi fiesta. ¿Y nadie te descubrió en eso? ¿Por? Todo el mundo pensaba que yo era el cumpleañero, yo era el mejor vestido. Tú tienes que opinar, tú sabes, porque lo más que tú has hecho en tu vida es eso, caer de paracaídas. No. Los dominicanos así, loco, se meten de quiera. Se mete un sitio y sale en otro, se mete en otro, es así. Los dominicanos así, ratatá. ¿Tú estás cloro? Está buena, eso está de mamacita, y la gente así te dice que tú eres